Listo. Un saludo para todos los maestros por la inclusión que se unen a esta hora desde diferentes partes del país y del mundo. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes compartiendo estrategias, recursos, herramientas y propuestas para seguir avanzando en un tema que nos une. Y es cómo hacer para transformar esas prácticas, esas culturas, esas políticas y que podamos apuntarle hacia una educación inclusiva y para todos. Maestros por la Inclusión es una estrategia que tiene la Fundación Santa Rita de Concha y que busca precisamente hacer esto: llegar a esos maestros que están interesados en todo el país, comunidades educativas y en alianza con otras organizaciones, poder compartirles a ustedes estos espacios que esperamos que ustedes puedan, que sean de utilidad para ustedes, sus familias y las demás comunidades que nos acompañan. Hoy precisamente contamos con dos organizaciones que apoyan este espacio. Una de ellas es Colombia Cuida Colombia. Es una estrategia que tiene el país en este momento y a través de la educación que nos une, que ha llegado a diferentes partes del país, diferentes comunidades educativas en todos los rincones, pues permiten que este tipo de espacios se puedan dar. La segunda organización es el INSOR, quien hoy nos apoya con nuestro intérprete de lengua de señas para que la información llegue a todos ustedes. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a nuestras dos invitadas el día de hoy, Mónica Cortés y la profesora Dora Mancarrés. Mónica Cortés es licenciada en idiomas de la Universidad Industrial de Santander, es directora ejecutiva de ASDAUN Colombia, organización no gubernamental que se dedica a promover los derechos y la inclusión de la población con discapacidad intelectual y de sus familias. Es coordinadora de la red de Familias por el Cambio que reúne a organizaciones de aproximadamente 22 ciudades del país. Mónica, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Juan Camilo. Y bueno, aquí estaremos para compartirles cositas frente a todo esto que estamos viviendo, las familias y pues la comunidad educativa en general. Muchas gracias. Y está con nosotros también Dora Mancarrés. Ella es maestra de la Universidad Pedagógica Nacional, de la Licenciatura en Educación Especial. Es candidata a doctora en educación y es experta en este tema de familias. Coordina, de hecho, la línea de investigación Familia y Discapacidad. Profesora Dora, bienvenida y gracias por aceptar también la invitación. Muchas gracias, gracias a todos por la oportunidad de poder estar acá, de poder compartir en tiempos de cuarentena algunas estrategias, algunas cosas que hemos podido construir. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, entonces iniciamos con este espacio. Ustedes pueden hacernos preguntas abajo de este video. Vamos a estar leyéndolas y más adelante daremos respuesta a estos interrogantes con nuestras dos expertas. Entonces empecemos con esta conversación. Hoy el tema que nos convoca, como decía la maestra Dora, son aquellas herramientas, recursos con los cuales puede contar la familia para acompañar a la población con discapacidad, a los niños, niñas, adolescentes que están en casa en este momento, entendiendo que hay un tema bien complejo y es la conectividad también. Entonces, no en todos lados tenemos la posibilidad de acceder al internet y tenemos que recurrir a otras herramientas. De hecho, por estos días muchos padres de familia han dicho, bueno, muy interesante el rol que he tenido en la casa de apoyar a los estudiantes, a mis hijos, pero entre eso, el teletrabajo, las labores del hogar y ahora la exigencia pedagógica que implica poder estarlos a acompañar, pues eso es muy complicado o ha sido todo un reto. Entonces, precisamente la primera pregunta tiene que ver con esto y va dirigida a Mónica y es, ¿cuál consideras, Mónica, que es el balance de la forma en que se está promoviendo esa participación de las familias, tanto en la modalidad virtual como a distancia durante esta época que tenemos en la pandemia? Bueno, buenas Juan Camilo, buenas todos los que nos están escuchando. Sé que también muchas familias están hoy convocadas también en este espacio para escucharnos. Y pues claramente es una situación que nos ha sorprendido, digamos, a todos. Nos ha cogido por sorpresa, digamos que en un principio
sentíamos que las, pues sentíamos desde las familias que todo iba a pasar muy pronto y como que al principio estaban todos tranquilos. Y luego cuando esto empieza pues a tener más y más, digamos, semanas de estar aquí, en un principio como que las familias esperaban rápidamente que se les enviara información desde las entidades educativas. Entonces creo que sí hubo ahí como unas semanitas de ajustes. Sin embargo, hoy y las últimas conversaciones y los grupos que hemos tenido con las familias manifiestan estar agotadas, cansadas, obviamente, sí. combinar sus propios trabajos, porque obviamente no es lo mismo tener sus propios trabajos, tener en casa a sus hijos, además muchas, sobre todo con niños más pequeños, el tema de lo terapéutico, porque también hay un afán allí de las familias de no dejar de lado sus procesos terapéuticos. Entonces, digamos que hay una cantidad de cosas que las están agobiando, que se sienten agotadas, algunas, porque en esto, digamos que también hemos entendido que no hay ni una forma ni otra. O sea, también hemos visto que están las familias a las que les han mandado demasiado trabajo como las que no les han mandado nada, ¿sí? También sabemos que pues, digamos, hay esa angustia de algunas. Incluso anoche sosteníamos una reunión con 12 familias más o menos de la red de familias de Pereira, Medellín, de diferentes edades los niños, y uno encuentra, digamos, algunas muy llenas de cosas y angustia y otras tomándolo tranquilamente. O sea, tenemos que mirar este momento también como un espacio de tranquilidad, sin agobiarnos, sin sentir de ninguna manera, que lo hablábamos anoche, que estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Porque también nos decía una mamá, es que yo siento que ya se va a acabar el semestre y que no hemos hecho nada. Entonces nosotras pues conversábamos y le decíamos, nada, o sea, nadie está perdiendo nada, ni nos estamos atrasando, ni vamos a hacer pues más o menos de lo que hubiéramos hecho si estuviéramos en la escuela. Este es el momento que nos tocó vivir, que lo tenemos que manejar y acompañar de la mejor manera. Eso era un punto, pues el tema del agotamiento, que también debemos empezar a entenderlo desde un equilibrio, y los maestros igual, porque yo también siento que aquellos que están mandando mucho trabajo tiene que ver también con unas dinámicas estructurales de sus entidades educativas. Entonces los colegios empiezan también, los rectores, sobre todo en colegios privados, que creen que si el profesor no está mandando miles de trabajo, entonces no está haciendo nada. Y también a veces desde esa parte desconocen la individualidad de esos maestros, que también tienen hijos, que también tienen que cumplir con una cantidad de cosas. Entonces creo que uno de los puntos más importantes aquí es encontrar ese equilibrio de parte y parte. Ni las familias pidiendo tanto, ni los maestros, digamos, con esa sobrecarga de qué van a mandar. Creo que un punto también que nosotros determinamos mucho y que le oímos mucho a las familias es que los colegios y digamos, el sistema educativo, y esto lo hablo por todo el país, nos mostró en este momento de emergencia una debilidad, y la debilidad tiene que ver con que se sigue pensando que es responsabilidad del docente de apoyo el niño con discapacidad. Entonces muchas maestras nos decían, no, pues a mí la única que me ha llamado es la maestra de apoyo, ¿sí? Y resulta que el niño con discapacidad o el estudiante con discapacidad no es exclusivamente responsabilidad de la docente de apoyo. La docente de apoyo está para acompañar todo el proceso educativo, y necesitamos que todos los maestros se den cuenta o establezcan acciones y actividades que permitan orientar a los niños también con discapacidad en las diferentes asignaturas. Y otra cosa es pues lo que ya mencionaba Juan Camilo en la presentación, que se ha evidenciado el tema de la carencia de recursos tecnológicos. Muchas veces en los hogares solo hay un computador, porque los papás trabajaban fuera, porque pues había un computador para la casa, y resulta que hoy tienen más de 2 hijos, todos queriendo tener sus clases por internet, más el trabajo del papá. Entonces esto se convierte en una cuestión, digamos, delicada en el ejercicio de la participación. Y yo creo que
que vuelvo al punto del equilibrio y de cómo estamos comprendiendo todos, desde la comunidad educativa, el tema de la emergencia por la que estamos pasando. No se trataba, como les digo yo también a las familias, de que encuentren como, y esto pasa, no lo digo solo con los chicos con discapacidad, sino con y sin discapacidad. Yo también tengo un hijo sin discapacidad y yo siento en un chat que tienen las mamás de ese grupo, que ya son de décimo, como yo siento que están perdiendo el tiempo, no están haciendo nada, es que no les están dejando trabajo. Y también veo uno sobrecargado al maestro tratando de darles la clase a 140 estudiantes de manera virtual con unas plataformas que no resisten, porque pues cada uno en su hogar tiene lo que tiene que tener, o sea, no tiene por qué establecerse hoy que todos tuvieran banda ancha y cuánta cosa, porque no es, o sea, no es lo que la realidad. Y pues obviamente esto también demuestra que vivimos en un país bastante desigual. Y con lo último que cierro, uno de los puntos que también considero es importante tener en cuenta y que surge y que lo hemos visto como muy valioso, es la importancia que tiene para nuestros hijos con discapacidad que la escuela no es solo contenidos académicos, sino el tema vinculante. Muchas familias nos contaban lo feliz que se ponía su hijo con la llamada de la maestra. O sea, que la maestra solo lo llame y le diga cómo estás, cómo estás pasando estos días, dile a tu mamá que te lea un cuento, en fin. O sea, ese pedacito de acercarse y de tenerlo en cuenta, eso nos muestra que la educación inclusiva y todo esto que nosotros hemos activamente promovido hace tantos años es lo más importante de la escuela. O sea, hoy pueden estar solitos en su casa, algunas familias dicen que ahora ellas sí ven más desarrollos, pero tiene que ver también con ese punto de que la escuela no es solo contenido. Los contenidos los tenemos al alcance de la mano, y seguramente las mamás, hay muchas súper creativas, otras pues que requieren, como vamos a ver, de más ideas, pero en términos generales lo importante sí es el vínculo afectivo, el vínculo que se pueda construir con ese maestro y sobre todo con sus compañeros. Mi hijo, que tiene 20 años, dice que cuando vuelva a la escuela o él estudia ya actuación, lo que quiere es abrazar a sus amigos y se pone muy feliz, habla un ratico con ellos y se pone muy feliz. Y creo que eso demuestra que la escuela es mucho más que academia pura, ¿no? Es vínculo, es socialización, y eso tiene un poder muy grande en la vida de las personas con discapacidad. Yo creo que dejo ahí, Juan. Totalmente de acuerdo. Has tocado varios puntos, Mónica, que son fundamentales. Sí. Y que los hemos hablado en diferentes espacios. Y es como, quiero hacer como énfasis en eso, hablar de una educación inclusiva de alguna forma era la excusa para poder decir preparémonos y miremos el tema educativo como algo mucho más grande, como un asunto de una transformación del sistema educativo para dar cuenta de esa diversidad y esos ajustes que toca hacer en circunstancias, estén o no estén los estudiantes con discapacidad. Y ahora precisamente nos estamos dando cuenta de eso. Entonces, sí, es un reto, y nos lo han compartido bastantes familias y maestros. Teniendo en cuenta eso que menciona Mónica, de la importancia del rol de las familias, pero a la vez de esa carga que muchas sienten que se les está dejando en las instituciones educativas, que no estaban preparadas en algún momento desde lo pedagógico y también por las otras obligaciones que tienen y demás, ¿qué estrategias podríamos darle a los establecimientos, a las instituciones educativas, para que puedan promover esa participación de las familias, pero entendiendo que la responsabilidad no es solamente de ellas? ¿Cómo hacer para establecer esa comunicación? Dora, ¿ahí qué opinas frente a eso? Bueno, Juan Camilo, primero quería complementar dos cositas más, dos demandas más que yo he podido identificar dentro de toda esta época de crisis, de cuarentena, con las familias y el trabajo que tienen con las personas con discapacidad de sus casas. Y una es las diferentes situaciones educativas en las que están los chicos con discapacidad, niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Uno, si está escolarizado, o sea, en el sentido de educación formal, proceso de inclusión, sea en colegio privado o sea en colegio público. Dos, si su atención es especializada en una institución de educación especial como tal.
3, los que no están escolarizados actualmente, que creo que ahí hay que hablar, porque creo que está más allá de ser un momento de crisis, es una oportunidad también para estos chicos que no han logrado acceder al sistema educativo y que se pueden beneficiar de todas estas herramientas que se han generado a raíz de la crisis. O sea, la crisis trae oportunidad y creo que lo que vengo a hablar yo hoy precisamente es como esas oportunidades. Y los que están pasando procesos de transición de la vida escolar a el curso de la vida adulta o preparación para la vida adulta. Creo que hay unos panoramas distintos que están viviendo las familias, que están viviendo las personas con discapacidad en su proceso educativo. Desde ahí vemos que la familia y la escuela son los dos escenarios educativos y creo que esa es una premisa de la que tenemos que partir. Necesitamos rescatar el espacio de la familia como un escenario de educación y formación también. Pero ¿cómo hacer para que no toda la responsabilidad no se lleve solamente a la familia en este momento? Porque claro, en tiempo de institucionalización o cuando se está en la escuela, pues se tiene todo el equipo. Si está en inclusión, se tiene el equipo interdisciplinario, si está en educación especializada, pues se tiene todo el equipo ahí. Pero bueno, cuando ya le toca, digamos, a la familia, uno hay que tener en cuenta que generalmente la persona con discapacidad va a requerir acompañamiento permanente en las actividades. O sea, no es lo mismo, yo he estado con mis hijas estos días aquí trabajando también desde casa y no es lo mismo los que pueden conectarse y tener a su profesor desde el otro lado y desarrollar autónomamente sus trabajos solamente con la dirección del profesor, sino que además adicional requieren un acompañamiento permanente. Entonces ahí digamos que toda esa parte educativa empieza a cruzarse con la dinámica de funcionamiento familiar. ¿Qué pasa cuando las familias tienen que trabajar, por ejemplo? Que no pueden estar el tiempo que el colegio está brindando. Sí, está brindando las herramientas, está brindando las estrategias, pero no pueden tener el cuidador, familia, papá, mamá. Y entonces, bueno, vamos a mirar qué podemos hacer para solucionar eso. Creo que en este momento de crisis hay una oportunidad y yo llamo a los colegios, a los maestros, a que siempre hemos demandado, la familia le demanda a la escuela le demanda a la familia. ¿Qué le demanda la familia a la escuela? Como hablaba Mónica anteriormente, que estén trabajando, calidad educativa, que tengan todos los procesos necesarios, que lean, que escriban o que por lo menos desarrollen todos los procesos cognitivos al mayor nivel posible, con la mayor calidad. Y la escuela le demanda a la familia mayor acompañamiento, mayor presencia. A veces los padres van, los dejan y no están muy pendientes, no son todos. Sabemos que la gran mayoría de familias están muy comprometidas, pero hay familias que no están tan comprometidas, muchas veces no porque no tengan las condiciones, sino porque no tienen el conocimiento y se siente que es el especialista solamente el que tiene que trabajar con el chico. Entonces, como no sé, mejor no cometo errores. Entonces, hasta ahí quedo. Yo creo que esta oportunidad de cuarentena, yo creo que es la oportunidad para que dejemos capacidad instalada en las casas para acompañamiento educativo. Creo que si el padre además está en el acompañamiento permanente, pero además se siente capacitado, por ejemplo, entonces aprovechar para todo lo que tiene que ver con esa capacitación que siempre hemos querido que el padre conozca. El padre tiene a veces todas el entusiasmo, las ganas, la capacidad, la habilidad, pero requiere conocer más de la discapacidad que tiene su hijo. Saber cómo son sus estilos de aprendizaje, saber cómo generar mejores mecanismos de comunicación. Entonces creo que también es el momento de que el profesor no suelte la responsabilidad del padre, sino que sea el modelador de procesos de aprendizaje del padre, que muestre a través de esas clases interactivas, a través de todas estas tecnologías, cómo se le enseña a ese hijo con sus capacidades, con sus características, con sus habilidades. Está demostrado desde las investigaciones que cuando los padres empiezan a ver habilidades en sus hijos, empiezan a desarrollar empiezan a creer en que hay habilidades, no está imaginario de que es que no aprende, de que es que no entiende,
No, mira, aprende de esta forma, entiende de esta forma e interioriza de esta forma, generaliza de esta forma. Entonces, si el padre en este momento, a través del modelamiento que le pueda dar el maestro titular, el educador especial, el equipo de trabajo que está ahí con él, pues vamos a generar lo que digo, una oportunidad de generar capacidad instalada en las casas para que cuando volvamos al proceso ya todo lo que tiene que ver con la institucionalización, estos padres van a salir fortalecidos, sabiendo, conociendo procesos de enseñanza, conociendo procesos de aprendizaje, pero eso va a requerir que el equipo trabaje mucho más apoyando a la familia, capacitando a la familia, capacitando no solamente los padres, los miembros de la familia, cómo generar trabajo colaborativo donde los hermanos entren a jugar una parte importante de colaboración por este punto que yo hablo de que a veces se requiere acompañamiento permanente y hay que rotar los roles, hay que flexibilizar para no cargar a un solo cuidador. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a generar esas estrategias de trabajo colaborativo? Más adelante miraremos cómo podemos encontrar esos requerimientos de apoyo que tienen cada uno de nuestros chicos y chicas con discapacidad como una oportunidad para el aprendizaje de todos y para generar ambientes de aprendizaje en casa. Entonces, creo que ese acompañamiento es crucial. Muchas gracias, Dora. Y entendiendo lo que tú estás mencionando de que es muy importante conocer y es una oportunidad en este momento que tienen las familias y los establecimientos educativos conocer al estudiante, ¿cierto? Sí, hay algunas cosas muy puntuales que tienen relación con la discapacidad y por eso quería preguntarle a Mónica en este momento, tú que estás con familias, has estado en diferentes tertulias pedagógicas con maestros, con directivos y demás, ¿qué has identificado que son las principales barreras que en este momento tienen esas comunidades educativas al momento de atender a la población con discapacidad desde la casa, teniendo en cuenta esas circunstancias en las que estamos? Y de una vez, ¿qué estrategias has identificado que pueden servirles a ellos? Ok. Sí, Juan, yo creo que uno de los temas y que lo hemos visto, los que hemos estudiado los modelos educativos inclusivos y que yo creo que en este momento surge muy fuerte, es el tema de las barreras actitudinales. O sea, yo siento a veces en los profesores mucho temor. O sea, ahora yo cómo llamo a esa mamá, qué le voy a decir, cómo le voy a dar indicaciones frente a su hijo, si yo aquí lo he visto más o menos que no hace nada. Sí, es un poco lo que uno percibe en el ejercicio, es como miedo. O sea, cómo le digo a esa mamá, cómo la involucro, no sé, están como, digamos, estas bajas expectativas que también pues, envuelven esta idea actitudinal frente a la persona con discapacidad, si va a poder o no va a poder, o no hay como esas claridades, por ejemplo, además de que lo hemos dicho mucho en los ejercicios, por lo menos con personas con discapacidad visual, que no mandemos PDFs y sin embargo es lo primero que los profesores empezaron a mandar PDFs y ellos no los podían leer. En fin, son como las cosas que nos han manifestado porque a veces perdemos de vista todo esto que hemos hablado tanto y que pues la Fundación y el Ministerio de Educación ha tratado de impulsar tanto el tema de la flexibilización y el diseño universal, de cómo yo puedo tener múltiples formas de presentar un contenido, múltiples formas de decirle al estudiante que haga otra cosa distinta, ¿cierto? Pero que también lo involucra en el proceso educativo. Yo creo que una de las cosas que este ejercicio nos puede dejar, y nosotros hemos tratado de, en estas tertulias a las que los invitamos también, de rescatar mucho, es el valor de todo esto que hemos venido hablando durante tantos años de educación para todos, cómo se hace eminentemente necesario en este momento hablar de estilos de aprendizaje, de muchos recursos didácticos. Yo he estado siguiendo también unos profesores españoles que tienen mucho sobre diseño universal y la cantidad de recursos pues didácticos que ellos plantean y estrategias virtuales. Obviamente yo creo que nosotros todavía desde la formación docente y desde la práctica y el hacer tan tradicional de nuestro modelo, no hemos explorado todas esas
pues ese mundo tan grande de posibilidades en cuanto a recursos didácticos. Entonces yo creo que ahí tenemos una gran tarea y un gran momento hoy de poderlo explorar, de poderlo tener. Y otra de las cosas que nosotros también hemos visto como una barrera es que en este momento mucho del sistema educativo ha querido trasladar ese modelo tradicional, a lo virtual. Y eso ha sido, digamos, aquí se rompe completamente con esa idea de que un muchachito va a pasar 8 horas pegado a un computador. Pues no va a pasar, y tengo que pensarme dinámicamente múltiples formas. Incluso la evaluación no la puede hacer con la misma rigidez que se pensaba, tiene que pensarse muchas otras alternativas, trabajos grupales, otros procesos, y creo que es un momento muy enriquecedor para que los maestros puedan explorar toda esa información. Yo he visto que en el grupo de maestros por la inclusión, Juan Camilo les comparte muchas estrategias y hay muchas cosas allí, pero también creo que tenemos que ser muy abiertos como maestros a alejarnos de esa única forma de enseñar y poder establecer muchas otras. Y con las familias, yo siempre digo que no podemos confundir los roles. O sea, yo sí siento y creo en lo que dice la profesora Dora, en que tenemos que darles herramientas a las familias, pero nunca pretender que ellas sean pedagógicamente las maestras, o que hoy la mamá esté responsabilizada de si él aprende o no aprende, o sea, porque ese no es su rol. Y creo que ahí tenemos que ser también, desde el ámbito educativo, muy cuidadosos de entender esos roles. Por supuesto, la mamá tiene que tener, digamos, tiene unas claridades en la forma como aprende su hijo, y eso es muy enriquecedor para el maestro poder, digamos, establecer de qué forma le puedo enviar trabajo a casa. Y yo quería ahí también rescatar el tema de lo que nos decía la profesora Dora, de los niños que nunca han ido a ningún espacio escolar y de los que se encuentran en procesos educativos segregados. Yo sí creo hoy que el resultado es muy diferente de los dos grupos, y creo que hoy más que nunca se hace visible y necesario que todos los niños estén teniendo la oportunidad de ir a la educación regular. No hay nadie que necesite más del capital social de los otros sin discapacidad que nuestros hijos. Entonces creo que este mismo ejercicio de encierro, porque lo he leído por ahí en algunos textos, el tema de, lo han puesto mucho en España algunas familias, ustedes hoy se sienten encerrados, pero ¿qué pensarían de mi hijo que nunca ha salido de este encierro? ¿Sí? Y eso es muy fuerte, o sea, eso me hace, me encoge el corazón y digo, nos falta seguir luchando mucho por este tema todavía, y pues bueno, nos toca continuar, y creo que ahí hay unas cuantas barreras que podemos hoy, en este momento, aprovechar para explorar muchísimo. Muchas gracias. Precisamente hablando de eso, de las estrategias que tenemos nosotros en... Cerraste el micrófono, Juan. Ah, ya, se te oía pasito. Ahí, ¿me están escuchando? Ahí ya mejoró. Teniendo en cuenta eso que estás mencionando, Mónica, de que las familias no son... no son pedagogos, ¿cierto? En muchas ocasiones pues no tienen ese, ni el título de licenciado, ni mucho menos. ¿Qué estrategias podríamos entonces, profesora Dora, darles a las familias en este momento? Muchos de los que están conectados nos dicen, bueno, teóricamente se dicen muchas cosas, pero cuéntenme la práctica, ¿qué puedo hacer? ¿Qué herramientas? ¿A dónde puedo consultar? ¿Qué estrategias podrías dar para esas familias que están en casa en este momento que les permitan o favorezcan esa participación y aprendizaje de la población con discapacidad? Bueno, primero reconocer que si bien no son el docente, siempre las familias, en el tiempo que he venido trabajando con familias, en el tiempo que nos hemos podido acercar a las familias, a sus historias de vida, nos hemos dado cuenta de ese interés tan fuerte que tienen por apoyar los procesos educativos. Pero como les digo, siempre los contextos escuela-familia han estado muy delimitados. Y creo que en este momento ha llegado el momento de generar esa interacción. Entonces, primero que todo, reconocer ese interés
de poder apoyar los procesos educativos, conocerlos. Segundo, pues familias, creo que tienen en este momento una gran oportunidad para participación de su hijo. Vamos a empezar pensando en cuáles son esos requerimientos de apoyo que pueden ayudarnos no solamente con él, sino de pronto organizar nuestros espacios para todos los otros hijos y hasta para los demás miembros de la familia. Podemos ver que trabajar con imágenes, con dibujos, con videos, con estímulos visuales puede apoyar mucho a las personas con discapacidad en sus procesos de aprendizaje, pero también puede apoyar al miembro de mi familia que es más visual que auditivo, ¿sí? Porque no todos somos así, a veces vemos que no solamente, a veces de hecho tenemos más claro cómo aprende una persona con discapacidad y de pronto los otros hermanitos y todos, no, pues el que es distraído, el que nos, de pronto podemos valernos de esos recursos para potenciar también el aprendizaje de todos. Entonces, utilizar estímulos visuales en casa, favorecer diferentes canales auditivos, visuales, táctiles, generar espacios de movimiento al aire libre, en el patio, en diferentes lugares de la casa, hace que no solamente la persona con discapacidad se beneficie, sino que se beneficie también sus hermanos y otros miembros de la familia. Explorar diferentes formas de organización del espacio, por ejemplo, dejar un espacio específico para lo que tiene que ver con todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, y este espacio que esté organizado. Por ejemplo, hay chicos con trastornos del espectro autista que requieren tableros de anticipación, de volver a organizarles esa rutina que ya la tenían muy trabajada en la institución y que ahora les toca pasarle a la casa. Bueno, un tablero de anticipación donde yo le voy mostrando a él cada actividad del día, no solamente le ayuda a organizarse a él, ayuda a organizar el horario de todos también. Entonces, como les digo, es mirar cómo podemos hacer que eso que es un requerimiento de apoyo para uno de los miembros de la familia se vuelva en oportunidad de aprendizaje para todos y se vuelva de pronto menos cansado solamente tener que hacerle cosas a él y poder involucrar la dinámica completa de la familia. ¿Qué otras cosas podemos ver? Podemos ver que tenemos que trabajar además procesos de flexibilización, de organización, planeación, flexibilización, monitoreo del trabajo, cómo van las instrucciones, cómo las estoy dando. Las doy sencillas, están entendiendo lo que les estoy diciendo, fue claro cómo me expresé, y preguntarles también implica que los otros miembros, los otros hermanitos también, ay no, mire, no me acordaba de esto que tenía que hacer. Entonces digamos que es una oportunidad de aprendizaje para todos. Valernos de la herramienta tecnológica, pues en este momento ya lo estamos haciendo, pero los sintetizadores de voz, todo lo que tenga que ver con diferentes sistemas de comunicación para los chicos con discapacidad que no hablan, en este momento las herramientas tecnológicas son muy importantes para ello. Pero no se trata de poner 10 pictogramas, 100 pictogramas, 1000 pictogramas, y en este tiempo de cuarentena los vamos a aprender los que más podamos. Es que si se aprende uno solo, buenos días, sea útil y funcional para él. Sea útil para decirlo en el momento en que es, para poderse comunicar con su entorno familiar, para poderse comunicar con otras personas. Y entonces acá les propongo la estrategia de que cada aprendizaje, o sea, como decía Mónica, no se trata de muchos aprendizajes y muchas actividades y muchas guías y que me recite todo, sino de que si se aprende uno, que ese lo pueda generalizar, que sea significativo para él, que le permita moverse en su entorno familiar, que si estoy aprendiendo el saludo, pues que pueda saludarlos a todos y entender que el saludo es una norma que me permite socializar. Y así llevar cada aprendizaje hasta que sea funcional y generalizado a diferentes contextos. Creo que esto es muy importante porque a veces con eso, con los sistemas de comunicación, con querer, digamos, apoyar más, lo que hacemos es llenar de conocimientos y actividades y estrategias, pero que cojan una, dos o tres que vamos a poder aprender en esta cuarentena, pero que van a ser totalmente funcionales. ¿Para quién? Para la persona con discapacidad, pero para todo el contexto de la familia en el que se encuentra. Para hacerle videollamada
al familiar que está en otro lado y que yo pueda saludarlo en el momento que es como es y de forma coherente. Qué bueno. Entonces, tenemos muchos recursos. Realmente estamos encerrados, pero los recursos están totalmente ahí a la vista. Solamente que tenemos que usarlos, como les digo, en este momento para generalizar los aprendizajes. Estímulos visuales, otros canales de comunicación, diferentes formas de presentar la información, de evaluarla, permitirle a la persona con discapacidad también y a los otros miembros de la familia también que se expresen de distintas formas. O sea, si yo le pregunto si ese es el color rojo, pues si no me nombra el rojo, ¿de qué otra forma puedo ver? ¿Me lo señala? O sea, ¿cómo puedo hacer para que de diferentes formas pueda resolver problemas y pueda expresarse? Y no solamente la forma oral o la forma de hablar es expresión. También yo tengo que leer todo el contexto a ver qué es lo que me quiere decir. Entonces yo les recomendaría eso. La recomendación más grande es aprovechar esos requerimientos de apoyo para que todos en la familia nos beneficiemos. Si yo tengo que hacer que mi espacio donde voy a colocar el espacio de estudio me permita movilidad para aquella persona que tiene una movilidad restringida, una silla de ruedas, bueno, qué bueno, también permite el estiramiento de mis otros hijos, también permite que nosotros que estamos también trabajando, teletrabajando, podamos tener un espacio más adecuado. Entonces, básicamente es eso, aprovechar esto para ver en el requerimiento una oportunidad. Bueno, y ustedes hablan de recursos, de que hay muchas páginas, que hay cierto, pero en internet, digamos, se encuentra también mucho contenido que es basura y que va en contravía del objetivo que tenemos, que es trabajar hacia una educación inclusiva y no convertir la educación inclusiva en rehabilitación, en terapias, en nada de esas cosas desde los recursos que se encuentren en internet o seguir de pronto sugerencias o consejos que están totalmente en contra de lo que venimos trabajando, a lo que le venimos apostando. Entonces, Mónica y Dora, ¿cómo hacer para esta pregunta de cierre? Y ahora vamos a dar paso a nuestras más de 300 personas que están conectadas en este momento. ¿Cómo hacer para encontrar esos recursos de calidad en internet? O de pronto, si no tengo acceso a internet, también a qué tipo de recursos puedo acceder para poder brindar ese apoyo a la población con discapacidad en casa, puntualmente desde la parte educativa. Entonces, Mónica, quería empezar por ti. Sí, yo quería compartir con las familias. El sábado pude estar en una charla con Francesco Tonucci Frato, que los invito a buscarla, una charla que hizo el sábado con Integratec, una entidad de Barcelona. Y él decía que no había nada más enriquecedor para aprender que las actividades de la casa, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es cierto. Si yo aprendo, por ejemplo, no sé ustedes si todos recordamos la sembradita del frijol en el algodón, ese tipo de actividades que son muy significativas para los niños, eso es una actividad que uno la puede hacer en casa, lavar la loza, preparar un alimento, hacer un sándwich. Él contaba cómo uno puede medir cantidades, solo échale una cucharada, un vaso, una taza. Todo eso son medidas y todo eso son aprendizajes que uno puede hacer con su hijo. Anoche nos decía una mamá, ella ya se vestía sola, pero no se bañaba sola y en este tiempo hemos logrado que se bañe sola, ya aprendió, ya se baña sola. Entonces yo creo que hay que enriquecer muchísimo y valorar mucho este tiempo para ese tipo de aprendizajes en casa, organizar su ropa, preparar una ensalada de frutas. Todos esos recursos son aprendizajes, es vocabulario, es todo lo que podemos hacer. Nosotros también creemos mucho en que las familias pueden jugar mucho con sus hijos. Jugar mucho es juguemos a decir palabras con una letra, una palabra que empiece por, vamos a decir palabras que empiecen por P, y uno puede jugar no solo con su hijo con discapacidad, sino involucrar al resto de la familia en la actividad. Nosotros veíamos que Pinterest, que es hoy muy famoso, uno puede encontrar ahí los juegos que quiera, hacer materiales de casa, hacer la casita de cartón para que el niño se esconda ahí, meta sus cosas. Creo que todos hicimos casita con una sábana
cuando éramos pequeños, y hoy parece que esos juegos ya no los hacen los niños, pero son cosas que debemos promover mucho y que se pueden hacer en la casa. Juegos de lenguaje, juegos de todo lo que puede poner al niño a sacar dos muñequitos y que hagamos una historia o que construyamos una frase. Todo eso se puede hacer mientras estamos haciendo el oficio, mientras estamos conversando, y creo que son sitios, hay otro sitio en la red que se llama Actividades de Casa, Yo Aprendo en Casa, se llama Link, y es súper fácil de leer, o sea, porque también hay páginas súper cargadas de metodologías y demás. En cambio, esta de Yo Aprendo en Casa es súper sencilla, está por edades, qué actividades puedo hacer con un niño de 0 a 3 años, en fin. Y ponen así, Yo Aprendo en Casa. Y de todas formas, pues creo que hay que explorar muchísimo el hacer de las actividades diarias y que también nos permitan inventar historias, contar cuentos, promover el lenguaje, las canciones, adivinar canciones, jugar a la mímica, ¿cierto? Con los títeres, con medias. Bueno, hay una cantidad sin fin de actividades. Anoche le preguntaba a una persona que publica muchas cosas también en internet, que se llama Marta Robles, que ustedes la pueden buscar. Ella es muy, siempre está buscando cosas que nos puedan servir y allí encontrábamos una actividad que decía 70 cosas para hacer en casa, y son todos esos juegos que nosotros hacíamos en la casa, de jugar, hacer mímica, a inventar la historia con el títere, a que preparemos los sándwiches, a que organicemos la ropa, a que separemos la ropa sucia de la limpia. Bueno, todas esas son actividades y aprendizajes. Obviamente es muy importante, que eso sí lo recomendamos mucho, que les mantengamos sus rutinas, ¿no? Que no se pierda esto. En este tiempo, entonces, están acostando a la 1 de la mañana y se levantan a las 10 de la mañana, pues no, o sea, tienen que también tener y establecer unas rutinas que les permitan, luego que regresemos de esta emergencia, acomodarse bien, porque en eso sí tal vez va a ser difícil si no logramos tener esa rutina diaria. La Secretaría de Educación de Bogotá también ha publicado piezas muy interesantes, muy gráficas, que nos pueden servir a las familias. Nosotros también desde ASDAUN las hemos publicado, porque creo que sí ha habido un trabajo fuerte, el trabajo también de los programas de televisión educativos. Me decía alguien que su hijo, de aquellos que no iban nunca a la escuela o que nunca han ido, hoy han aprendido mucho con la televisión, porque nunca habían tenido la oportunidad de un aprendizaje. Entonces creo que tenemos que aprovechar todos esos recursos, Juan, y pues invitar que no nos parezca que nuestros hijos no van a entender o no van a poder. Hay que intentar exponerlos a esos aprendizajes. Mónica, ¿cuál ha sido tu juego favorito que has puesto en práctica con tus hijos en estos días? Pues jugamos mucho a eso, a inventar historias, y mi hijo le encanta mucho que ayer estaban jugando con el hermano a que él le pone 5 segundos de una canción. Él es experto en las canciones de Disney, entonces le pone 5 segundos de una de las bandas sonoras y siempre la adivina, porque sabe hasta de la primera a la última nota de las canciones de Disney. Yo no me las sé, se sabe desde las del Jorobado de Notre Dame, desde las más antiguas hasta las modernas, las bandas sonoras. Entonces, bueno, esto es un juego interesante, jugar a adivinar las canciones y los nombres de personajes. Describir personajes también es súper chévere. ¿Quién es ese personaje que tiene las orejas grandes? Y empezamos a describirlo. Y de esa forma ellos asocian rápidamente, pero además les estamos dando una cantidad de vocabulario frente a la descripción que hacemos de los personajes. ¿Quién es quién? Ese es otro ejercicio muy interesante que se puede hacer. Entonces hay muchos, y creo que en matemáticas el que partir una manzana en 4, dame la mitad, no sé qué. Bueno, yo creo que en todos los ejercicios, si le ponemos un poquito de este criterio de pedagógico, algo se aprende. Entonces
eso es lo que tenemos que aprovechar y es como el consejo que le doy a las familias siempre, ¿no? No perder de vista esos momentos en los que podemos hacer algo sin que se convierta, siempre con el equilibrio, en una esclavitud, pues, de que tengo que estar todo el rato haciendo algo. No, también ellos necesitan su tiempo libre, su tiempo para construir ellos mismos sus juegos y lo que tienen que también construir para ellos mismos, y son espacios necesarios. Y bueno, la tecnología, hoy son súper hábiles en el manejo de la tecnología, los que pueden acceder, y los que no, pues tenemos que ser muy creativos con los recursos que tenemos, porque el fin último no es quedarnos, porque a veces nos ha pasado en la tertulia que uno tiene algunas personas, sí, pero eso es para los que pueden tener acceso a la tecnología, no sé qué. Yo creo que cuando hacíamos la casita con la sábana, no estábamos pensando en muchas cosas de esas, de la tecnología. Entonces, digamos que los recursos tecnológicos son un medio, pero no es el fin. Y yo creo que tenemos que pensar es en el fin último, que es cómo crecemos y aprendemos con los recursos que tengamos. De acuerdo. De hecho, quería contarles aquí a las personas que nos están viendo en este momento, antes de darle la palabra a la profesora Dora, que les tenemos una sorpresa desde la Fundación y desde esta estrategia de la educación que nos une, y es que vamos a crear un centro de recursos desde la página de la Fundación, y que ojalá podamos contar con el apoyo de ASDAUN, de la Universidad Pedagógica y de muchas más organizaciones para poner videos, no solamente desde nosotros, prácticos frente a esas actividades que estás mencionando, Mónica, que se pueden hacer en casa y que van más allá del internet, sino también esas otras actividades de ustedes, que ustedes han hecho en casa, que ustedes son los expertos o en los colegios, y que nos puedan enviar a nosotros para compartirle al resto de maestros. Recuerden que esto no es un asunto de aquí para allá, sino que esperamos que ustedes también nos cuenten lo que están haciendo. Profesora Dora, ¿a dónde podemos encontrar más recursos aparte de los que acaba de mencionar Mónica, y que ahora vamos a poner los links apenas termine esta charla? ¿Qué otras páginas recomiendas? Bueno, primero rescatar y hacer eco de lo que habla Mónica, que tiene que ver con esos espacios naturales que la familia tiene de aprendizaje. Rescataría también, por ejemplo, juegos de ajedrez y de parqués para aprender, para repasar el conteo. Rescataría Jenga de colores para poder repasar colores, equilibrio. O sea, hay tantas cantidades. En este momento lo que nos llama a este momento de crisis es a la optimización de recursos. Creo que hemos aprendido, no solamente con esta crisis y con esta cuarentena y con este cerramiento y con este confinamiento, hemos aprendido a optimizar y a valorar lo que tenemos. ¿Y qué tenemos? Nos tenemos a nosotros, tenemos un espacio, tenemos una creatividad y tenemos la posibilidad de generar juegos cooperativos que también están repasando clasificación, seriación, causa-efecto, todo lo que cognitivamente queremos trabajar. Concéntrese, ese concéntrese de fichas, esas loterías que antes se jugaban, que también trabajan mucho todo lo que tiene que ver con la concentración. Más, pues bueno, creo que a nivel tecnológico, pues los recursos son innumerables. Pero también creo que a veces los chicos están conectados desde las 7, digamos en las rutinas de trabajo de los colegios, a veces desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, con algunos descansos. También podemos aprovechar para que descansen un poco de todas esas herramientas y aprovechar las otras herramientas que tienen más que ver más con la convivencia familiar, que no solamente generan aprendizajes, pero que también refuerzan todo lo que tiene que ver con relaciones intrafamiliares, con salud mental familiar, que tanto en este momento tenemos, espacios de esparcimiento para poder bajar un poco ese estrés que genera el estar conviviendo todos con diferentes actividades al tiempo. Entonces creo que esos espacios son muy valiosos y son unos recursos que traen una valía muchísimo más grande que solamente estar trabajando pues con los otros recursos, que también son importantes y que creo que en este momento también ese lazo con las instituciones nos lo está permitiendo. Bueno, tenemos diferentes recursos ahora sí a nivel de tecnología. El Ministerio de Educación pues ha abierto plataformas en donde se tiene acceso a diferentes
herramientas, a diferentes materiales didácticos, interactivos y de lectura en todas las áreas, en todas las áreas del conocimiento, también para pensamiento lógico, también para observación, también para dispersión. Tenemos, bueno, algunas cartillas del Ministerio de Educación que tenemos la posibilidad de entrar a la página y poderlos bajar. Desde la Universidad Pedagógica Nacional, desde la Licenciatura en Educación Especial, también hemos generado algunas herramientas, algunos elementos. Desde el fondo editorial, a través de los libros, podemos tener, por ejemplo, el Grupo de Investigación Familia y Escuela tiene varios libros que pueden ser herramientas para los maestros. Tenemos el libro Familia, Discapacidad y Educación. Les vamos a dejar los links donde los pueden bajar, consultar. Ahí, por ejemplo, trabajamos lo que han sido esas tensiones de la escuela y esas tensiones de la familia y hacemos algunas propuestas para poder maestros y familia trabajar e interactuar. Tenemos otro libro que tiene talleres de formación de los maestros en trabajo con familia, que muchas veces no sabemos, no nos han enseñado, no es parte de nuestro currículum del trabajo con familias. Y este libro que se llama Familia y Escuela, Oportunidad de Formación, Posibilidad de Interacción, nos brinda elementos para que podamos formar los talleres y poder optimizar nuestro trabajo con las familias. Y otro libro que se llama Crianza y Discapacidad, a los que algunos de ustedes han accedido, que básicamente lo que hace es que nos da historias de vida de familias, de cuáles son sus inquietudes, cómo ha sido su trabajo, cuáles son sus fortalezas, un poco para acercarnos al trabajo con familias. Otra estrategia que tenemos es, en la universidad, en la licenciatura en educación especial, tenemos el programa PRADIF, Programa de Apoyos a las Personas con Discapacidad y sus Familias. El programa PRADIF en este momento tiene un Facebook, y en el Facebook está generando diferentes actividades para diferentes personas con discapacidad a las que pueden acceder. Los miércoles está trabajando diferentes actividades en las áreas de comunicación, en las áreas socioafectivas y en el área cognitiva, y desde allí pueden entrar y poder mirar su contenido. También le vamos a dejar el link aquí para que puedan entrar y poderse beneficiar también de estas actividades que el programa PRADI junto con estudiantes, profesores y estudiantes de la universidad y de la licenciatura generan periódicamente para que los padres puedan beneficiarse de ellos. Y tenemos desde España, que ha generado, como decía Mónica, muchas herramientas para trabajar en casa, en la cuarentena. Hay una página que se llama Plena Inclusión, y esta página de Plena Inclusión tiene diferentes herramientas y estrategias y actividades acordadas para los diferentes tipos de discapacidad. Hay herramientas específicas para personas con trastorno del espectro autista, hay cuentos con accesibilidad cognitiva y lectura fácil para personas con discapacidad intelectual, y así tiene diferentes herramientas a las cuales ustedes pueden acceder, pueden bajar los links, pueden entrar a las actividades y valerse de un material importante. Lo importante de esto es que este ya está adecuado y está con todas las facilidades que requieren cada una de las poblaciones con discapacidad. Entonces, padres pueden entrar y valerse de todos estos materiales que dejaron para poder trabajar con sus hijos en la cuarentena. Estos links los vamos a dejar después para que puedan acceder a esos materiales. Y nada, una recursividad y una creatividad amplísimas para este tiempo. Juan Camilo, micrófono. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Hola. Ahora sí. Súper claro el mensaje. Les quería contar dos cosas. Hay muchas preguntas que nos están haciendo. Por el tiempo no las vamos a poder responder, pero han hecho mucho énfasis en qué pasa con aquellos colegios que están en la ruralidad, que es una gran cantidad de colegios. ¿Qué pasa cuando no hay acceso a internet? Les quería contar que a partir del próximo 4 de mayo va a salir un programa por Señal Colombia que se llama Mi Señal. Se emitirá desde el próximo 4 de mayo. Y es una franja educativa por Señal Colombia orientada a fortalecer precisamente esas estrategias de enseñanza y aprendizaje en la casa. También van a haber unos espacios tipo podcast, tipo radio comunitaria que les estaremos contando, donde se piensa también llegar a estos hogares, porque tal como ustedes los mencionan,
pues no, digamos que una gran cantidad de personas no cuentan con ese acceso a Internet. Y ya para la parte virtual, el portal Colombia Aprende ha sacado un espacio que se llama Contenidos para Aprender, ¿sí? En Contenidos para Aprender es una colección de más de 1,000 objetos educativos, pedagógicos, recursos. Allí están para que ustedes puedan descargarlos, puedan imprimir. Y hay varios videos y portales aliados del ministerio donde ustedes pueden dirigirse y encontrar recursos para sus hijos, para todos los estudiantes en los diferentes niveles educativos. Entonces, sí queríamos animarlos a que ustedes puedan encontrar todos esos recursos que les vamos a poner allí una vez termine esta transmisión. Una pregunta que sí nos hacen es, ¿qué pasa? Quiero finalizar con esta pregunta. Cuando el niño con discapacidad se siente un poco frustrado, dicen allí la palabra, la persona que nos está escribiendo, cuando las exigencias son muy altas, o de la persona que lo está cuidando, la familia, o de la institución educativa, el maestro. ¿Tienen alguna sugerencia ustedes, algún tip? Mónica y... Pues yo creería, Juan, que yo siempre hablo del equilibrio, porque precisamente eso es a lo que yo llamo que se esté dando bien el proceso de inclusión, porque a veces cuando nos dicen, es que mira, él no está dando, yo sí creo que él no puede estar acá, pues sencillamente la reflexión es que no estamos haciendo bien en el proceso, o sea, no, algo no estamos haciendo bien, y uno es no estar flexibilizando de acuerdo con las mejores posibilidades y fortalezas que tenga el estudiante. Y yo creo que ahí también a veces las familias nos hace falta este principio también de entender qué es lo realmente esencial y valioso que debe aprender mi hijo. Yo, por ejemplo, ayer oí a una mamá que decía, pero es que él no lee ni escribe. Pero sencillamente, si no lee ni escribe, no quiere decir que no pueda aprender, porque para eso hay muchas otras estrategias, métodos, ver un video, leerse un cuento. Pero el tema es cómo entendemos esa flexibilización. O sea, si obviamente lo que más se le dificulta es escribir y no tiene la competencia, pues sus actividades, si son de escribir, obviamente le van a tomar una exigencia que él no va a estar en capacidad de cumplir. Entonces, algo no estamos haciendo bien en el proceso de sus ajustes. Por eso hablamos de hacerles unos planes individuales para entender cuáles son los ajustes. Y eso pasa de lado y lado. A veces la mamá también dice, pero es que el profesor solo le puso esa tarea, o solo no está haciendo, mejor dicho, la cantidad que ella se imagina. Y creo que ahí es donde tenemos que entender muy bien el proceso educativo. O sea, hasta dónde puede dar, qué le valoramos también, porque no es, ay no, él como no lee ni escribe, pues yo no le mando nada, porque total él no lo va a hacer y entonces yo lo paso, porque también hay esa postura de los maestros, y resulta que no, yo tengo que establecer de alguna manera cuál es su mejor forma de poder participar, de poder estar, y de que sobre todo, yo sí, Juan, me quedé siempre con lo que nos dijo Escliar el año pasado que vino, de cómo el proceso educativo no puede ser una carga, ni una carga para el docente, yo qué voy a hacer con ese niño, ni para la familia, es que él no puede aprender, ni para el niño sentirse agobiado haciendo un proceso educativo. O sea, todo tiene que fluir de la mejor manera. O sea, el maestro debe estar tranquilo que le está exigiendo lo que él puede dar, la mamá debe estar tranquila y favorecer todo el proceso de aprendizaje y valorarlo. Y creo que así todos estamos tranquilos, porque esto no puede ser un estrés y una carga y que nos vamos agobiando todos. Y creo que eso es una cosa que nos hace falta mucho en el proceso de entender la inclusión. De acuerdo. Yo lo que puedo aportar es que uno se frustra cuando no ve el logro previo, cuando no ve que ha logrado cosas. Y creo que la frustración viene de pronto de a veces estar muy centrados en el déficit y no en lo que sí hay, no en lo que falta y no en la habilidad. Entonces, como decía Mónica, si yo quiero que él escriba, lea y escriba, y dedico las horas completas a la A, la E, la I, la O, la U por 16 años durante toda la vida, porque nos ha pasado con prácticas educativas en instituciones donde hay estudiantes con discapacidad que ya no quieren a las practicantes, que ya no quieren, porque siempre que vienen quieren enseñarles habilidades básicas de ver cómo bañarse los dientes
Y tenemos que entender, y acá sí yo hago un llamado mucho a los educadores, a que necesitamos poder mirar diferentes niveles de complejidad en las actividades, que no podemos infantilizar toda la educación y que a veces las personas con discapacidad se frustran y se cansan porque ellos mismos saben que tienen muchas más potencialidades, pero siempre están recibiendo por debajo de lo que ellos pueden dar. Entonces, poder generar actividades que sean muy básicas, pero tener el plan de tener de mayor nivel de complejidad y de mucho más nivel de complejidad para que cuando él vaya llegando a un escalón pueda subir otro y así, y él mismo pueda haber logro previo y se pueda automotivar. Porque si no, pues una motivación, no hay motivación, se pierde la motivación. Y lo que decía, padres y profesores, ver también la habilidad, o sea, no sabe escribir, no sabe leer, está aprendiendo, de pronto en esa área vamos a tener que ir más despacio, pero si usted le pone otras, va a mí, o sea, su pensamiento va a mí. Está orientando 10 ideas en un minuto, mientras que el proceso de lectura y de escritura es tan lento. Entonces, digamos que poder motivar espacios en los que ese pensamiento, esa creatividad, esas ideas locas y sueltas que están por ahí rodando, las podamos coger y podamos generar actividades con ellas. Y otro espacio donde necesariamente pues, vamos a continuar potenciando, porque no se trata entonces también de dejar los procesos que no puede hacer ahí, no, sino unos espacios que van a permitir potenciar esos espacios donde se dificulta y otros. Otros espacios donde esas habilidades se van a potenciar. Ese sería como se llama. Bueno, muchas gracias. Tenemos maestros que nos dicen, yo recomiendo maguare.go.co. Sí, ya les vamos Maguare. Que es súper interesante. Otro que dice, recomiendo el portal educativo del INSOR para la población sorda, que tiene muchos recursos en este momento que les pueden servir. Otro habla también de el tanque matemático de Mario Rodríguez. Jorge Ríos y Ángela Mediana hablan acerca de ese tanque. Nos vamos a poner todo eso ahorita que terminemos los links para que ustedes los puedan tener allí. Muchas gracias por este espacio, por esta conversación frente al tema de familias. Quiero agradecerles nuevamente tanto a la profesora Dora como a Mónica por la generosidad en el tiempo, por estar siempre apostándole a esos temas. Y quiero que ustedes le den un mensaje a las familias que en este momento nos están viendo y a las que nos van a escuchar frente a lo que viene. Es un breve mensaje para finalizar esta amena conversación. Mónica. Pues yo quiero decirles siempre que lo más importante que podemos hacer como familias es creer en nuestros hijos y creer más en sus capacidades, porque a veces nos quedamos viendo exclusivamente, como decía la profe Dora, sus debilidades, y creo que ellos más que nadie necesitan que potenciemos, que creamos en ellos como personas y sobre todo como personas que tienen derechos como todos los demás. Y eso ya nos lleva a tener otra mirada sobre sus posibilidades. Y yo aconsejaría que estemos con la mente abierta. Creo que este momento es momento de estar con la mente abierta. Si como padres o como profesores hay cosas que no vemos en el potencial de los niños, dejemos que ellos nos lo muestren. Dejemos que ellos nos sorprendan, porque yo he visto muchos padres que han cambiado sus estilos educativos porque sus hijos han logrado mostrarles que tienen esas habilidades, a veces en contra de la misma dirección. Entonces, tendremos la mente abierta para mirar esas habilidades que a veces no podemos ver fácilmente y que solamente pausándonos nosotros un poquito en dirigir y dejándolos a ellos ser, vamos a poder conocer. Creo que ese es mi consejo más grande, aprovechando el confinamiento y la cuarentena. Y lo que viene, bueno, vienen muchas habilidades, ¿no? Todo lo que vamos a lograr adaptar con esto, vamos a generar una capacidad instalada para poder generar otros procesos de inclusión muy, muy, muy posibles. Bueno, y desde la Fundación Saldarrea de Concha, también queremos expresarles a ustedes nuestra felicitación, primero que todas las familias, por todo ese trabajo que están haciendo, pero sí los animamos a que veamos allí, este es un mensaje que se lo he escuchado a Mónica, a la profesora Dora, en diferentes espacios, existe allí en ese niño, niña, adolescente, un proyecto de vida, no es sencillamente unos contenidos que se les enseñan en la escuela, educación inclusiva no es que él esté allí sentado, y eso tenemos que tenerlo muy claro ahora que están en la casa.
es que todas las actividades, todas esas intenciones que tengamos, ese apoyo que nos van dando, va enfocado hacia que ese proyecto de vida pueda ser viable y que va mucho más allá de los contenidos y que tiene que ver más con esa interacción que pueden tener con su familia, con sus profesores, con sus maestros y la oportunidad que le están dando al país en este caso de pensarnos en una educación inclusiva, pero ojalá le quitemos ese apellido algún día y hablemos de una educación sencillamente para todos. Como les decía, somos un equipo desde la fundación que está también, está Ingrid Moreno, que también en este momento está allí anotando todas estas cosas que ustedes nos tienen en este momento para poder hacer una próxima conversación con ella, que ustedes puedan estar respondiendo las preguntas, y nuestra líder de educación también, Lina María Aristizábal, que también muy pronto estará con ustedes compartiendo otras temáticas de acuerdo a lo que ustedes nos van mencionando. Muchas gracias, no nos queda sino agradecerles a Mónica, a la profesora Dora, a ustedes por haber estado, compartan este material es de ustedes, para ustedes, y esperamos que ustedes nos puedan hacer sugerencias, comentar, contarnos experiencias que están teniendo en este momento en sus casas y cómo pueden con esas experiencias, aunque ustedes creen que son cosas muy pequeñas o mínimas, seguramente van a servirle a otra familia en el país que esté pasando por una situación similar y que esa estrategia le pueda ser muy práctica. La experticia, el saber está en ustedes, entonces es una invitación a que nos pongamos en esa tarea de trabajar frente a algo que era desconocido para nosotros y era una situación como la que estamos viviendo, pero que seguramente nos está dando muchas oportunidades para poder mejorar y apuntar a esa verdadera educación inclusiva. Mónica, profesora Dora, muchas gracias a nuestro intérprete. Gracias a ustedes. Y esperamos vernos en un próximo café hablando sobre este tema de educación inclusiva. Un abrazo y hasta una próxima ocasión. Gracias. Gracias.